Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo compartir archivos e impresora entre Fedora 18 y Windows, o entre Fedora 18 con otras distribuciones de Linux. Y eso va a ser posible gracias a Samba. Todos los comandos que voy a utilizar en este video lo vas a encontrar en un post en mi blog. En la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas ver esto y ahí vas a estar copiando los comandos que vamos a utilizar. Vamos a abrir la terminal, nos vamos a loguear como root con el comando su. Para limpiar la terminal vas a pulsar la combinación de teclas control más L. Ya estamos logueados como root. En mi post te digo que vamos a instalar Nano, que es un editor de textos que funciona en la consola. Vamos a hacerlo mucho más fácil, ¿sí? Vamos a instalar un editor de textos gráfico que se llama LeafPad y esto nos va a agilizar mucho más, ¿sí?, la edición del archivo de configuración de Samba. En Fedora 18 por default está el gedit, pero a mí me marca un error cuando intento correrlo como root con la consola, por eso instalé otro editor de textos. Para instalar este editor de textos lo vamos a hacer con el comando yum install leafpad y presionamos enter. Y ya que lo tengas instalado, vamos a limpiar igual la pantalla con control L. Ahora vamos a deshabilitar Linux para que no nos dé problemas con el servicio de Samba. Así que para esto vamos a utilizar el editor de textos que hemos instalado y vamos a teclear el nombre del programa, leafpad, y la ruta del archivo de configuración de Samba. Lo podemos copiar acá y lo pegamos en la terminal, ¿sí? El nombre del programa más la ruta del archivo de configuración de Linux y presionamos enter. Acá vamos a ubicar lo que nos dice en el post, el parámetro Linux, y le vamos a cambiar a deshabilitado, ¿sí? Ya que lo tengan configurado, van a hacer un clic en archivo y clic en guardar o pulsan la combinación de teclas control más S. Ya lo vamos a cerrar y hay que reiniciar nuestra PC con el comando init 6 o con el comando reboot. Ya que hayan reiniciado, vamos a instalar Samba y los paquetes necesarios para que este funcione. Igual en mi blog, como les digo, ahí están todos los comandos. Vamos a copiar y vamos a pegar. Vamos a pegar acá, presionamos enter. Y ya que lo tengas instalado, vamos a limpiar otra vez la terminal con control L. Vamos a minimizar esto. El siguiente paso es hacer una copia de respaldo del archivo de configuración de Samba. Para esto vamos a utilizar el comando cp y vamos a copiar este comando, ¿sí? Vamos a pegarlo acá en la terminal. Lo que le estamos diciendo acá a la terminal, que haga una copia de este archivo y que la copia se llame igualito que el anterior, pero con la terminación punto original, ¿sí? Y vamos a presionar enter. Y ya si luego tuviesen problemas con el archivo de configuración que ustedes hayan tocado, ¿sí? Supongamos que la terminal les dice que hay un error en el archivo de configuración y ustedes no ubicasen el error, podrían obtener la original con el siguiente comando, ¿sí? Acá estamos copiando el archivo de configuración original que tiene otro nombre y lo estamos sustituyendo por nuestro archivo de configuración que nos está dando problemas, ¿sí? Esto lo estamos haciendo con el comando cp. Esto en dado caso de que les dé problemas, ¿sí? Por eso está en azul. Lo que está en verde es lo que vamos a ir tocando nosotros. Ya que hayan hecho el respaldo, ahora sí vamos a editar el archivo de configuración de Samba. Ya no vamos a utilizar Nano, vamos a utilizar leafpad. Nos vamos a la terminal, tecleamos el comando leafpad, dejamos un espacio y copiamos la ruta del archivo de configuración de Samba. Nos vamos a la terminal, pegamos acá y presionamos enter y se va a abrir ese archivo. Acá vamos a configurar Samba para que podamos compartir los archivos y la impresora. Bien, vamos a ubicar estas dos partes, ¿sí? Security igual a user y passdb backend igual a tdbsam. Vamos a ubicarlo acá y vamos a verificar de que esté con esta configuración. Para hacer más rápida la búsqueda, vamos a utilizar acá el menú buscar y damos un clic en buscar. Y acá vamos a teclear la palabra security. Presionamos enter, lo vamos a volver a hacer. Control F,
presionamos Enter. Otra vez Control F y presionamos Enter. Y acá está. Está aproximadamente en la línea 123. Verificamos que esté configurado de esta manera. Por default, el archivo de configuración de Samba viene así, ¿sí? Así que no tocaríamos nada. Dado caso de que no lo vean con esta configuración, entonces ustedes ya modificarían acá los parámetros. Y le dan un clic en archivo y le dan clic en guardar, ¿sí? Vamos a cerrar acá este archivo y vamos a seguir. Pero ¿qué hace esta configuración que hemos hecho, ¿sí? Lo que está haciendo acá es diciéndole a Samba que los usuarios que tengamos en nuestro sistema operativo se van a poder loguear con el servidor Samba, ¿sí? Ahora pasemos al siguiente punto. Vamos a hacer que Samba se inicie con el sistema, ¿sí? Este punto igual ustedes lo pueden saltar si quieren, pero cada vez que quieran utilizar Samba van a tener que iniciar el servicio, ¿sí? Con este comando. Y si no quieren estar iniciando el servicio cada vez que lo quieran utilizar, entonces ejecutan este comando, ¿sí? Igual solo lo copian y lo pegan acá y presionan Enter. Y vamos a iniciar el servicio. Igual copiamos y pegamos. Ahora ya tenemos funcionando Samba en nuestra PC. Ahora lo que sigue es añadir los usuarios que queramos que se puedan loguear con Samba. En este caso, si ya tienes un usuario definido en tu PC, de hecho ya debes de tener uno, tan siquiera, el usuario con el que te logueas, ¿sí? El usuario que estás utilizando en esos momentos, ¿sí? Este usuario también te puede servir. Si no quieres crear los usuarios, no lo hagas. Pero sí vamos a hacer una configuración para que este se pueda loguear con el servidor Samba. Pero antes que nada, vamos a añadir una carpeta que vamos a compartir con todos los usuarios, ¿sí? Para esto vamos a crear esa carpeta con el comando mkdir-p y ponemos la ruta de la carpeta que queremos compartir. En este caso, la carpeta all users va a ser la carpeta que va a estar compartida para todos los usuarios. Esta carpeta se va a encontrar en la carpeta shares y dentro de la carpeta home. El parámetro -p nos le está indicando acá a este comando que la carpeta shares no existe y que tampoco existe la carpeta all users, o sea que va a crear estas dos, ¿sí? Si ejecutáramos mkdir y la ruta que tenemos acá sin el parámetro -p, nos marcaría un error porque nos diría que la carpeta shares no existe, ¿sí? Así que tiene que ser tal y como está acá, y presionamos Enter y se crea la carpeta. Ahora vamos a añadir esta carpeta al grupo de usuarios. La carpeta por default es, el propietario de esa carpeta es el usuario root. Así que para añadir esta carpeta a todos los usuarios, vamos a copiar el siguiente comando y lo pegamos, ¿sí? Y presionamos Enter. Luego vamos a ejecutar el siguiente comando para dar permiso sobre la carpeta. Pegamos acá y presionamos Enter. Lo que sigue es editar de nuevo el archivo de configuración de Samba. Para esto vamos a volver a copiar la ruta del archivo de configuración. Vamos a teclear el comando leafpath y pegamos la ruta del archivo de configuración de Samba. Presionamos Enter. Se vuelve a abrir este archivo y nos vamos a ir hasta el final del archivo. Al final del archivo, vamos a pegar las siguientes líneas, tal y como se ve acá, ¿sí? Y les recomiendo que dejen esta indentación para que se vea más elegante el archivo de configuración. En este caso, por ejemplo, esta parte no va a existir, ¿sí? Esta parte no va a existir. Ustedes se van a ubicar al final, van a copiar este archivo y lo van a pegar acá. Lo van a pegar acá. Y le van a dar esa indentación para que se vea más elegante. Y ya que lo tengan configurado como se muestra en el post, guardan los cambios con archivo guardar, ¿sí? En este caso yo ya lo tengo configurado, así que no voy a guardar los cambios.
Lo que sigue es reiniciar el servicio de Samba, ¿sí? Cada vez que toquemos la configuración de Samba, hay que reiniciar el servicio. Vamos a copiar el comando y lo pegamos acá y presionamos Enter. Ya tenemos reiniciado el servicio de Samba. Ahora vamos a añadir los usuarios. Como ya les dije, pueden añadir más usuarios o pueden utilizar los que ya tienen, ¿sí? Con los que se loguean a su sistema operativo. En este caso vamos a añadir uno. Vamos a copiar el comando igual, lo pegamos acá y donde dice nombre de usuario vamos a poner el nombre de usuario que nosotros queramos, por ejemplo, XTux, ¿sí? XTux. Y vamos a presionar Enter. Ahora este comando es opcional, ¿sí? Si quieren que ese usuario se loguee en el sistema operativo, así como si, o sea, que sea un usuario normal, vamos a teclear este comando, passwd, y le damos el nombre de usuario y le vamos a asignar una contraseña para ese usuario. Pero eso es opcional, ¿sí? Si no se van a loguear con este usuario en su sistema operativo, entonces no lo ejecuten. Lo que sigue es asignarle una contraseña a este usuario que hemos creado en el servidor de Samba. Para esto vamos a ejecutar el siguiente comando, lo copiamos, lo pegamos. El nombre de usuario vamos a poner el usuario que hemos creado, en este caso es XTux. Presionamos Enter, le vamos a ingresar la contraseña y la confirmamos. Ya hemos añadido al usuario XTux y le hemos asignado la contraseña. Ahora vamos a minimizar esto. Vamos a configurar el cortajuegos, ¿sí? Vamos en actividades, escribimos cortajuegos y hacemos un clic en cortajuego. Hay que ingresar la contraseña de root. Acá nos vamos a la opción de public. Buscamos acá Samba. Activamos estas dos opciones y ya cerramos, ¿sí? Ya cerramos y lo que sigue, ya es utilizar, ¿sí? Samba, o sea, compartir los archivos. Nos vamos a conectar con el usuario XTux y lo vamos a hacer mediante una máquina con Windows. En este caso, yo tengo una máquina virtual con Windows XP y en un momento les voy a mostrar cómo me voy a poder conectar a las carpetas compartidas de Fedora. Para conectarnos al servidor Samba que hemos configurado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a desde Windows vamos a teclear la doble diagonal inversa más la dirección IP de nuestra PC que tiene Samba. Para saber nuestra IP, vamos a actividades, abrimos la terminal y tecleamos el comando ifconfig. Y acá tengo la IP que tiene mi PC, es esta, 192.168.1.25. Bien, ya sabiendo la IP, nos vamos a la máquina de Windows y le damos clic en inicio o en y en ejecutar. Esta ventana igual la podemos abrir con la combinación de teclas Windows más R. Y acá les digo, teclean la doble diagonal y la IP de la PC que tiene Samba. Y presionamos Enter. Nos va a aparecer una ventana en donde vamos a tener que ingresar el usuario que hemos creado en los pasos anteriores y la contraseña. Sí, en este caso es XTux, la contraseña. Y le damos un clic en aceptar. Y vamos a poder ver todo lo que está compartido en Fedora. Por default, el archivo de configuración de Samba comparte las impresoras, ¿sí? Así que vamos a ver acá nuestra impresora. Y esta carpeta es la que hemos creado en el paso anterior. ¿Sí? Podemos tener acceso a esta carpeta. Yo he configurado otra carpeta que se llama NGX y si le doy doble clic, no voy a tener acceso, porque solo le tengo autorizado el permiso a un usuario, creo que se llama Tomás, ¿sí? No recuerdo exactamente el nombre. El caso es que el usuario XTux no va a poder tener acceso a esta carpeta, ¿sí? Porque no está autorizado para que tenga acceso. Bien, lo que sí puede es, como pueden observar acá, no le dio permiso, porque pues no los tiene, ¿verdad? Y acá pues puede acceder a su carpeta XTux, ¿sí? Y
La impresora, para que vamos a tener acceso a la impresora, hay que darle doble clic acá y nos va a preguntar si queremos instalar los controladores de la impresora, así para que los podamos utilizar desde esta máquina cliente. Le decimos que sí y debemos tener un disco donde tengamos los controladores de esa impresora. Le decimos que lo instale desde un disco y ya automáticamente debe detectar los drivers y ya te lo instala. Y ya vas a poder utilizar igual impresora desde otras máquinas clientes, sí, que sean de Windows o de Linux. En este caso yo he probado esto, compartí, bueno, como les digo, Samba ya comparte por defecto las impresoras. Lo probé desde dos máquinas con Windows XP y desde esas dos máquinas pude imprimir, sí. En Fedora 18 tengo conectada la impresora y desde las otras máquinas que están en Windows, pude imprimir. Si se quieren conectar desde una máquina Linux, van a hacerlo de la siguiente forma: van a ingresar esto, ¿sí? Les va a pedir su nombre de usuario y su contraseña, ¿sí? Van a ingresar esos dos datos y ya van a poder tener acceso a los archivos compartidos. Bien, hasta aquí este video tutorial. Espero que te funcione. Si tienes algún comentario o alguna duda o algún problema, si está en mi alcance ayudarte, con mucho gusto. Y nos vemos hasta el siguiente video tutorial.